Buenas noches, doctora Ángela. ¿Se encuentra en la sala? Buenas noches, sí. Podemos iniciar. Okay. Empecemos. Muy buenas noches, estimados participantes. Soy Adira, asesora académica del Centro Internacional de Actualización y Formación Profesional. Les doy la bienvenida al curso de estrategias y sed de sedación y tranquilización en caninos y felinos. Hoy contaremos con la ponencia de la doctora Ángela Parra. Para garantizar una exposición fluida, les pedimos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la presentación, a menos que la doctora solicite su participación. Las dudas y consultas serán respondidas al final de la sesión. Para los participantes que soliciten la grabación de la clase, el material y el certificado, les dejo mi número en el chat. Ahora les cedo la palabra a la doctora Ángela Parra para iniciar su ponencia. Adelante, doctora. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de estrategias de sedación y tranquilización para pequeñas especies, específicamente para caninos y felinos. En esta ponencia vamos a tocar cinco ítems. El primero va a ser la fisiología del estrés y la ansiedad en animales de compañía. El segundo ítem va a ser eh, mecanismos de acción. Ahí les voy a explicar un poco las dosis y de pronto los efectos secundarios que pueden tener los principales fármacos. En, la tercer, en el tercer ítem, sedación y procedimientos menores, más que todo para procesos de profilaxis o limpieza dental en conjunto con limpieza de heridas. El cuarto ítem, técnicas de monitoreo de signos vitales durante el procedimiento de la sedación. Y el último, que es el quinto, sedación para pacientes con falla hepática renal o cardíaca. Entonces, eh, para poder iniciar, recordar lo que le dijo mi compañera, mantener sus audios y micrófonos apagados. Y al final de la ponencia les estaré respondiendo cualquier duda o inquietud. Bueno, entonces empezamos con el primer ítem, que es la fisiología del estrés y la ansiedad en animales de compañía. Entonces, para iniciar, eh, una pequeña introducción. Entonces quiere decir que eh, la parte de estrés y ansiedad conlleva a que el paciente pues tenga una respuesta eh, como resultado de una interacción con el medio ambiente que lo rodea y que percibe a, traes, a través de sus receptores. Entonces más que todo se ve reflejado a la conducta, que en todo esto tanto la, el estrés y la ansiedad se denomina como una respuesta. Entonces, dependerá de la interacción del animal con el medio, la intensidad de prolongación y el estímulo. Específicamente puede ser un fenómeno adaptativo y puede conducir a daños patológicos en, la, en el paciente. Entonces, normalmente los, normalmente los pacientes tienden a tener eh, conductas inapropiadas que en tal punto pues en primera instancia empiezan pues con el daño de algo en el hogar, ya sea las puertas, paredes, muebles, eh, objetos que anteriormente el paciente pues no lo realizaba. O puede llegar a un punto en que el paciente pues después de esto empiece con problemas patológicos como vómitos, diarreas, deshidratación, decaimiento y a no consumir alimento. Entonces, para llegar a la fisiología de por qué se produce este tipo de alteraciones, hay que reconocer específicamente pues, qué pasa a nivel interno del paciente. Entonces, eh, hablamos que específicamente la palabra que conduce eh, o el centro de todo se llama homeostasis. ¿Qué significa esta palabra? Normalmente quiere decir o denominar que el paciente cambia fisiológicamente su conducta de un momento a otro de lo que estaba bien ahora está mal de lo que está eh, algo normal pasa a patológico entonces estos eh, se debe más que todo pues a referentes cambios ambientales en el lugar que ya ahorita les digo qué subgrupos se dividen y qué palabras se denominarían para este tipo de comportamientos entonces estos cambios ambientales van a afectar específicamente al sistema nervioso central que es el encargado pues, de recibir todas estas eh, estímulos, eh, tanto la modulación, la respuesta y la traducción, que ya ahorita les digo la siguiente diapositiva, como se denominaría, para que el paciente genere específicamente esta conducta. Entonces, referente a estos estímulos, eh, pueden llegar a, cuatro, a tres órganos eh, principalmente, como la médula adrenal, el sistema renino-angiotensina, y por último, en la parte neuroendocrina, que es la corteza adrenal. Entonces, ahí es donde vamos a ver que el paciente toma otra conducta, y aparte, puede ser que en lugares donde el paciente nunca ha orinado, ¿sí? o de pronto por marcar territorio lo realiza. Entonces, ahí es donde va de nuevo la palabra homeostasis, que es cambio completo, ya puede ser algo patológico a cambios ambientales que el paciente normalmente puede conducir. Entonces, este tipo de conducción normalmente siempre se produce eh, ya sea por algo de dolor o algo a nivel ambiental. Entonces, el sistema nervioso central va a ser el primero que va a, a generar pues este tipo de respuesta para generar pues estrés, ansiedad, que, con, que conlleva pues, a la parte de dolor. Entonces, específicamente, pues, puede producir una transducción que va a ser un impulso doloroso y se transforma, pues, en señales un poco eléctricas que van a potencializar, pues, esta acción que anteriormente primer, eh, que primeramente pues recibió el paciente y lo va a recibir con los receptores nociceptivos. Después de esto viene la transmisión. Entonces, a través del sistema nervioso central por los receptores nociceptivos, esta se denominaría como una transmisión que es la conducción de la señal eléctrica hasta llegar a la médula ósea. Entonces, en esta médula ósea se va a transformar en modulación, que quiere decir que es un proceso donde el impulso nervioso se altera a través de los mecanismos inhibidores y excitadores antes de alcanzar los niveles en el sistema nervioso central. Entonces ahí el paciente de pronto puede generar sinología como decaimiento, que no coma o que al momento de nosotros acariciarlo tenga esa reacción como de dolor o estrés al mismo tiempo. Luego de que estos altos niveles lleguen a través del sistema nervioso central por los receptores, de, los receptores nociceptores, eh, va a generar una percepción. Entonces este es un procesamiento eh, de la inflamación específicamente del tálamo y la corteza cerebral. Entonces anteriormente en la diapositiva anterior mencioné pues la corteza eh, adrenal y aparte la médula adrenal que es también eh, que componen en la parte de toda la ramificación del tálamo a nivel cerebral que es donde se va a percibir el estímulo como tal de dolor y la reacción del paciente. Entonces, siguen todos los procesos que de pronto pueden llegar a tener, ya sea por un simple eh, homeostasis, que es un cambio total en el ambiente del paciente, no solo por un indicio de dolor, sino pues toda la transmisión y la conducción que puede llevar estos pacientes. Entonces, los pacientes pueden deberse eh, a estos cambios, específicamente la primera denom denominación puede ser la parte somática. Entonces, a que los pacientes pues tengan ruidos extraños. Normalmente pues en temporadas dicembrinas o en de pronto épocas de pronto eh, festejas, la pólvora siempre va a ser pues el principal conductor. Entonces, pues claro, tanto por el ruido extraño y pues los estímulos visuales afectan que el paciente torne de esta manera. Ansiedad de estrés y decaimiento. Eh, olores y sabores extraños. Eh, contacto corporal inadecuado y más que todo cambios de temperatura o presión como tal. Entonces, pacientes que todo el tiempo estén en cambios de temperatura de viaje, frío, calor, normalmente eh, la, eh, eh, ¿qué? la presión como tal que está ocasionando la temperatura, pues va a afectar el comportamiento de mi paciente o aparte pues puede ser efectos de algún fármaco que se esté implementando en el momento que cause este tipo de efectos secundarios por así decir esa sería pues la primera clasificación la otra clasificación sería eh, psicológicos que ya serían por parte teológica, entonces es la percepción de un factor que puede incentivar y favorecer a ciertas respuestas normalmente todo conlleva a un mismo cuadro, no solo el estrés y la ansiedad, sino todo se conlleva, a, si el paciente pues tiene enojo, tiene temor o terror miedo y ansiedad, va a conllevar específicamente a la primer diapositiva que va a ser esta, que es toda la transmisión que el paciente debe recurrir en el sistema nervioso central para que en la percepción que ya sería en la corteza cerebral pues perciba el impulso o por ende el afecto que va a presentar el paciente después de. El tercero eh, viene siendo la parte conductual. Entonces, eh, factores ambientales no familiares eh, sobre, por, sobre, pro, eh, sobre población, territorialidad y jerarquía más que todo. Entonces, más que todo cuando los pacientes pues, salen eh, al parque. Esto se van a eh, de pronto en su ambiente, ya que no es familiar, sino están en la parte externa con otros caninos, pueden ser de todo tipo de personalidades, estrés, de pronto muy agresivos o que de pronto el por querer jugar, pues empiece este tipo de conductualidad, que normalmente ingrese otro canino al hogar genera más que todo territorialidad y jerarquía. Como yo yo estoy primero acá, este es mi hogar, tú eres el intruso. Entonces ahí empieza todos los conductores a nivel de estrés, eh, trastornos de ritmo biológico, ausencia del contacto social, pacientes que normalmente eh, normalmente no están acostumbrados a que los toquen, ya que anteriormente pues ellos han producido una tapa de dolor, miedo, temor por de pronto que les golpearan y ellos generalmente pues siempre están muy alertas. Entonces otro familiar que ingrese a la casa puede tomar este, tor este eh, problema de ansiedad o de estrés y agresividad. O falta habitual, que normalmente pues los pacientes a una cierta hora pues y están acostumbrados a que los familiares les sirvan una porción de comida todo el tiempo. Ellos salen de viaje, quedan solos. <coughs> otra persona distinta, le va a generar pues este tipo de estrés de ansiedad y aparte pues va a conllevar a lo que sigue que es la parte de nicelanos, que se denominaría la parte ya como tal un poco crónica. Entonces, anteriormente lo que mencioné es más que todo por factores ambientales que pueden ocasionar que el paciente cambie su, eh, su signo fisiológico normal. Pero si este factor ¿no? nosotros no lo cambiamos o no le ponemos como atención, entonces vamos a causar este efecto que de pronto pues ya puede ser que requiera atención médica. ¿sí? Entonces, eh, pacientes que ya no comen y generan pues malnutrición. Aparte, eh, toxinas eh, o aparte, fármacos. La mayoría de los propietarios están acostumbrados a que eh, normalmente esto, si el paciente lo vende un poco decaído, le agregan medicamentos que son de uso humano, como acetaminofen, eh, buscapina, ibuprofeno, sal de frutas, un montón de medicamentos que normalmente ellos piensan que pues, de pronto les pueden estar ocasionando alivio. Pero esto se puede convertir en algo tóxico y que se puede estar intoxicando el paciente, generándole casi un daño irreversible. Cargas parasitarias altas, ya que no hay un control correcto tanto de vacunación ni de esparasitación, les puede generar estrés y ansiedad, y aparte, signos patológicos. Signos infecciosos, ya que el paciente pues, en, empieza con vómitos y diarreas. O aparte, si el paciente tiene eh, algún traumatismo, ya sea por quemadura o de pronto eh, un, una afección por, eh, automovilística pues esto puede ser que se deje pasar mucho tiempo el paciente ingrese en un estrés crónico y por ende eh, agentes eh, patológicos que necesiten pues atención médica entonces esta sería como la introducción en la que más nos puede llegar a que nuestro paciente pues conlleve a que el estrés y ansiedad no es solo algo que el paciente pues, esté normalmente acostumbrado por no comer, sino por muchos factores ambientales eh, o a nivel del hogar que les pueden estar generando pues, casi daños hasta irreversibles a nuestras mascotas. Pasamos al segundo módulo, que son mecanismos de acción, específicamente con las dosis y efectos secundarios de los principales fármacos. Entonces, normalmente... Eh, para nosotros poder realizar eh, un, cualquier procedimiento que nosotros queremos eh, llegar a generar ya sea pues porque nosotros querramos que nuestros pacientes ingresen a quirófano de forma inmediata ya sea pues urgencias entonces es importante tener eh, en cuenta eh, los fármacos adecuados según sus eh, sí. mecanismos de acción o sus efectos de productos secundarios que puedan ocasionar entonces, eh, lo que debemos tener en cuenta, eh, lo que les voy a explicar por encima, eh, pues para no alargar, porque esto es una gran familia, entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que para nosotros ingresar a nuestros pacientes, eh, ya sea para una sedación, eh, cumplir la triada quirúrgica o anestésica, que conlleva a una inconsciencia, analgesia y relajación muscular. Entonces, esta triada eh, anestésica o quirúrgica eh, normalmente pues, no la va a cumplir un solo medicamento. Necesita, eh, por ende, eh, medicamentos que la potencialicen para que mi paciente sea inconsciente, eh, pero produzca en el momento analgesia, que no sienta dolor y, por ende, relajación muscular para hacer una correcta, pues, medica, eh, correcta corrección. Entonces, los tiempos anestésicos se dividen en tres porciones la primera es la premedicación que es lo que vamos a realizar específicamente que es la sedación sí la inducción es cuando el paciente ya ingresa plano y por ende ya se deja entubar, se deja realizar pues, la tricotomía en suficiente y un embrocado correcto en la zona a incidir y por último el mantenimiento es el plano donde el paciente pues se va a tornar de forma correcta para poder eh, pues sin preocupaciones y que sus constantes estén de formas adecuadas entonces, el primer grupo de la premedicación que existe, eh, tenemos los anticolinérgicos. Entonces, esta familia eh, se encarga específicamente de bloquear los receptores muscarínicos. Entonces, normalmente esta se utiliza para disminu disminuir las secreciones o los reflejos vagales. Puede ocasionar de pronto midriasis y relajación del músculo visceral Va a disminuir el peristaltismo. Y, contra, y de pronto estaría contraindicado en la parte pues, que tengan afecciones a nivel de la vejiga. Entonces, normalmente pacientes que eh, sufran de cálculos renales, cistitis, eh, eh, neoplasias a nivel de, de la vejiga, estaría contraindicado pues, ya que ello aumenta como tal la producción y podemos causar de pronto una injuria en este órgano. Eh, son útiles más que todo cuando se emplean, eh, con, con la ketamina ya que ausencia eh, la parte de sealorrea en los pacientes, ya que ellos tienden a babiar mucho con la ketamina, entonces esta sería por los, bloque, los bloqueantes muscarínicos, ayuda a que disminuya este reflejo de cialorrea constante en la parte de, de la sedación. Entonces tenemos de estos anticolinérgicos dos familias, la primera pues es la tropina, entonces, normalmente su efecto va a iniciar eh, con rapidez, más o menos en tres minutos, pues ustedes están viendo, en tres minutos, en tres segundos, ustedes están viendo de pronto eh, los síntomas eh, o los efectos que va a ocasionar pues esta atropina. Y más o menos les puede durar aproximadamente en un rango o un intervalo de una hora. La dosis que se pueden implementar tanto en caninos y felinos es de 0.02 a 0.04 miligramos por kilo y lo ideal pues es que siempre la manejen endovenosa. El glicopirrolato es otro de esta familia. Normalmente la atropina, se me olvidó mencionar, eh, tiene un efecto sedante, ¿sí? Que me ayuda pues a tranquilizar. En cambio, el, el glicopirolato eh, no lo posee y por ende pues, me, producir, me puede producir un poco menos una taquicardia, que es aumento de la contracción valvular y ventricular del corazón, que la atropina. Entonces, la dosis que normalmente se implementan es 0.05 a 0.01 miligramos por kilo. Eh, lo mismo a nivel pues, endovenosa. Y esa sería la medicación para ambas especies. Seguimos con la parte de la premedicación. Eh, en este, normalmente, pues eh, hablamos de los eh, antihistamínicos, que son el, de los receptores H. Entonces, normalmente, pues ellos son los encargados de bloquear competitivamente los receptores 1 de histamina. Entonces, ellos van a, él va a poseer un efecto sedante y antiemético. Sus reacciones adversas pueden incluir de pronto. Eh, como la disminución del peristaltismo y retención a nivel urinario. Lo mismo que sucede pues a nivel como tal de los anteriores mencionados como la parte de los anticolinérgicos. Entonces, el más conocido y el más utilizado pues es la ifehidramina. Eh, normalmente pues la conocemos mucho como eh, cuando los pacientes vienen con un shock anafiláctico que nos ayuda mucho pues a bloquear los receptores de lo mismo de la histamina y a que no se produzca de pronto este shock y que el paciente pues no se le cierre la tráquea los cartílagos de la tráquea y que no puedan respirar normalmente pues la conocemos eh, más que todo pues de esta manera pero como pueden ver, también se pueden utilizar como procedimientos preanestésicos para producir la parte de sedación y de pronto antimétrica. La dosis que se puede implementar es de 0.5 a 1 mL por kilo. Se puede implementar dosis subcutánea o endovenosa. Eh, recuerden lo que les expliqué en la primera, en la anterior diapositiva, la tríada quirúrgica o anestésica. Un solo medicamento, pues no, a ustedes no les va a cumplir los requerimientos que ellos, de, que ellos tengan, ¿sí? Como lo mencioné anteriormente, relajación muscular, eh, la parte de inducción, relajación muscular y sedación. ¿Qué es lo que debemos cumplir? Entonces, este sería uno de los que van a causar, pues de pronto, la sedación. Pero para potencializar la relajación muscular y la inducción, pues es necesario pues aplicar otros medicamentos que lo potencialicen, ¿sí? Entonces, uno de ellos, pues, sería la, la de los antihistamínicos como la isoidramina para que de pronto, pues, de pronto la, la empiecen, pues, a utilizar. Eh, otro medicamento de la premedicación, eh, tenemos los tranquilizantes mayores o los neurolépticos. Entonces, normalmente cuando son mayores, estos tranquilizantes eh, van a deprimir el sistema nervioso central específicamente. Entonces, eh, actúan como antagonistas eh, competitivos específicamente de cinco receptores, como son los de dopamina, alfa, muscarínicos, histamina, serotonina y 5HT. Entonces, ella normalmente, estos tranquilizantes, perdón, son seis, bloquean seis eh, receptores para completar eh, toda la parte del sistema nervioso central y se pueda potencializar. entonces, eh, de esta familia de los tranquilizantes mayores hablamos de las fenotiacinas. entonces, normalmente, ellos poseen una acción antimética y potencian la acción analgésica. aparte, eh, se utiliza para, como gen, me, anestésicos generales y pueden causar relajación del músculo liso gastrointestinal y lo eh, contraindicado es que puede causar, ocasionar hipotensión o hipo, hipotermia este medicamento normalmente pues está contraindicado en algunas razas específicamente como los pastor Collie, los pug o los yorkie eh, normalmente pues ellos a través del del, del hígado del pésito como p citocromo 450, normalmente pues no son capaces de degradarla de forma correcta. Entonces, eh, como ellos bloquean tantos receptores, quedan en sangre a nivel sistémico, pueden causar intoxicación o que a los pacientes les demore mucho el efecto y que de pronto ha pasado que a los pacientes el efecto se les pase casi hasta las 24 horas, que todo el tiempo estén adormecidos y que de pronto se pueden generar algo eh, de intoxicación. Lo único como tal, el efecto es que puede causar hipotensión o hipotermia de pronto en razas únicas. Las más conocidas y las más utilizadas es la cepromacina y la clorpromacina. La dosis de la cepromacina, eh, tanto en caninos y en felinos, se maneja a dosis de 0.02 miligramos a, eh, a 0.2 miligramos. Esta se puede implementar intramuscular o endovenosa. La clorpromacina, eh, la dosis recomendada es de 0.2 a 4 ml. Cada eh, endovenosa o intramuscular también se puede manejar. Estos serían los tranquilizantes menores. Eh, anteriormente les mencioné los mayores. En este caso, los menores eh, también me van a deprimir el sistema nervioso central, pero aparte... Ellos actúan como antagonistas de los receptores de las benzodiazepinas. Me van a potencializar en primera instancia el GABA y su principal eh, función pues, es inhibir el sistema nervioso central. Entonces, en este grupo, como ellos eh, antagonizan los receptores de las benzodiazepinas, normalmente pues, ellos eh, son solamente específicos a estos receptores entonces por ende van a generar pues una relajación y aparte me van a potencializar la tranquilización. posee esto el efecto de relajación muscular e hipnotizante. es importante que cualquier medicamento mencionado o los que les voy a mencionar que si se pasan a nivel endovenoso eh, recuerden pues siempre asegurarse de que estos medicamentos eh, siempre estén en, en vía. sí porque una vía que está plebada o de pronto que cuando la vida está por fuera, sí, eh, uno vamos a perder el medicamento porque de pronto el yelco se salió, sí, o si está flebada la vena, lo que vamos a causar es que el paciente en el peor de los casos pueda causar una, una necrosis del muscular o un ardor impresionante que el paciente salga cojeando del dolor ya que de pronto es muy agresivo cuando se, el, el medicamento viaja a nivel extravascular o extracelular, aparte de la vena. Eh, lo otro que les quería mencionar es importante que de pronto en procesos de emergencia ustedes siempre eh, tomen dos venas endovenosas, una pues para tranquilizar y sedar, y la otra pues para poner medicamentos de emergencia, llegado el caso el paciente lo requiera. Eh, de este grupo de las benzodiazepinas contamos con tres medicamentos como lo son el diazepam, el midazolán y el solacepam. Eh, normalmente eh, los conozco desde la universidad para que se me grabaran los que hacen pan. Entonces todos terminan en pan eh, o en la M. ¿sí? Entonces el primero es el diazepam. La dosis a implementar en caninos y en felinos es A01 o A0.25 miligramos. Eh, lo ideal siempre es a nivel endovenoso. Cualquiera de estos tres medicamentos, lo importante es que ustedes lo diluyan eh, en 2 ml de lactato o de cloruro de Ringer y lo pasen por lo menos por un minuto a nivel endovenoso. Entonces, como anteriormente, estos también se conocen para los pacientes de urgencia que llegan con convulsiones eh, de pronto progresivas y que no se controlan entonces también sirven con para efecto anticonvulsivante, pero entonces si estos medicamentos cualquiera de los tres se pasa de forma totalmente rápida y sin diluir, los pacientes les pueden llegar a convulsionar específicamente, o sea en viceversa, eh, lo que hacen ellos es eh, no ocasionar la convulsión, pero en una mala administración se puede producir una convulsión una intoxicación y el paciente puede llegar a generar un shock hipovolémico en el momento de la administración. Entonces por eso es importante siempre asegurarnos que estemos en vía y pasarlo lentamente por lo menos en un minuto. Cuando a veces son microdosis se pasan pues directamente por la vena, despacio, diluir. O si de pronto son dosis un poco altas eh, se pueden agregar en el buretrol o en una bomba de infusión que sería la manera correcta. El otro medicamento es el midazolam. Eh, la dosis es igual tanto en caninos y en felinos a dosis de 0.1 a 0.25 miligramos dovenoso. El solacepan es el único aquí diferente. Normalmente también se conoce como el soletil. Normalmente pues él tiene dos medicamentos en uno para completar el solacepan. Entonces uno tiene el solacepan y el otro que es la tiletamina. Entonces ambos me van a componer. Eh, la parte del soletil, que también es un nombre comercial o el componente normal. Eh, se puede utilizar intramuscular o endovenoso. Normalmente ese es este el único que se puede manejar eh, a nivel intramuscular. Entonces, si lo vamos a manejar intramuscular en caninos, eh, se puede utilizar en dosis de 0.15 a 0.5 miligramos eh, por kilo a nivel intramuscular. Y siempre. o a 02 miligramos endovenosos, eh, mili ml por kilo a nivel endovenoso. Eh, otra familia eh, de la premedicación, eh, tenemos los tranquilizantes agonistas de los, de los receptores alfa-2. Entonces, normalmente, eh, estos son eh, sustancias que estimulan a los receptores alfa-2 eh, presinápticos del sistema nervioso central. Entonces, específicamente, ¿qué van a hacer? Van a disminuir la liberación de las catecolaminas e inhiben la conducción motora de las fibras intracla intra intra in intercalares. Eh, normalmente, ¿qué produce al tener de pronto esta disminución de las catecolaminas? Entonces, específicamente relajación muscular, sedación y analgesia. Pero recuerden, para que ellos eh, puedan ocasionar esto, se deben potencializar, ya sea con un opiáceo o con un eh, anestésico, ¿vale? Entonces, ¿cómo? y el que lo va a potencializar, en este caso, eh, va a tener mayor efectividad la ketamina y el tiopental. Entonces, para que cumpla las tres: relajación muscular, sedación y analgesia. Que es lo que cumple, y anteriormente lo mencioné, la triada anestésica o quirúrgica. Los dos más conocidos son la silacina y la dexmetomidina. Entonces, la silacina se puede implementar a dosis de 0.2 a 2 miligramos por kilo a nivel intramuscular o endovenoso. Eh, la dexmetomidina a dosis de 0.5 a 2.5 eh, microgramos, eh, microgramos por kilo endovenoso entonces acá me voy a detener un poco eh, ya que pues todas las dosis que les estoy mencionando eh, son en miligramos y esta pues eh, está en microgramos entonces les voy a explicar eh, de una manera un poco gráfica cómo pasamos estos microgramos a gramos y luego a ml sí entonces normalmente pues la exmetomidina eh, eh, según la posología de este medicamento, se puede utilizar para cuatro funciones, para tres funciones, perdón, específicamente. Entonces, ella, pues, uno se puede implementar a nivel endovenoso o a nivel intramuscular. Si la queremos nosotros para sedación y analgesia en caninos, la dosis va entre 375 microgramos o hasta 500 microgramos, según lo que nos dice la posología. Eh, para dosis preanestésica en caninos, se puede implementar a 125 microgramos o 300, eh, 375 microgramos. Y para sedación y analgesia en felinos, se utilizan 40 microgramos. Normalmente, la dosis básica de, de la parte de la, de la, de la dexmetomina es a 0,5, que es la dosis normal. Entonces con esa dosis que normalmente es la que eh, se implementa o la que yo implemento, eh, les voy a hacer el siguiente ejemplo para mirar cuántos microgramos son y cuántos ML le debo administrar, ya que en algunas ocasiones cuando vemos eh, que las dosis son en microgramos nos perdemos y nos embolatamos. Entonces para hacerlo un poco más fácil eh, les voy a explicar este ejemplo. Entonces según la posología pues les dejo ahí las dosis que normalmente nos dice eh, el inserto del medicamento. Pero entonces, el frasco pequeño normalmente va a decir va a decir que contiene eh, 0.5 miligramos en 10 ml, ¿sí? Es lo que trae el frasco, ¿sí? O sea, según su concentración eh, eh, es de 0.5 miligramos y si se diluye quedan en 10 ml, ¿sí? Entonces, según la dosis que yo voy a implementar en este ejemplo... Y la que pues, se utiliza es 0.5 microgramos. Entonces, ahora tengo que saber eh, cuántos microgramos va a quedar esa concentración del medicamento. Entonces, acá se va a hacer una regla de tres. Entonces, se supone que un miligramo contiene mil microgramos. Según la dosis que yo voy a implementar, es 0.5 miligramos. Eh, entonces, eh, lo que vamos a hacer es una regla de 3 simple, que es 0.5 por mil dividido en 1. Esto me va a dar un total de 500. Entonces, se cancelan miligramos con miligramos y quedan microgramos. Entonces, esa sería la concentración del medicamento, ¿sí? En microgramos, ¿sí? Porque anteriormente el inserto nos dice que son miligramos. Entonces, ya teniendo los miligramos, nos queda más fácil hacer nuestra conversión. Entonces, anteriormente recuerden que el ml que trae el total del frasco son 10. Entonces, serían 10 ml va a equivaler a 500 microgramos, que sería la, la conversión que hicimos en miligramos. Entonces, según la dosis que yo voy a implementar, es 0.5 microgramos. Entonces, ahí hacemos otra regla de tres simples. Multiplicamos eh, 0.5. Eh, por 10 dividido en 500, nos va a dar un total de 0.1 ml, que esa sería la dosis total que voy a implementar, ya sea para caninos o felinos, según pues, la dosis. Este mismo ejemplo que les estoy explicando lo pueden hacer con cualquiera de las dosis que también les dice el inserto, ya sea para sedación analgésica, la parte preanestésica, o que normalmente, pues, eh, esas son dosis bastante altas. Pero pues normalmente la más básica es a 0.5 microgramos, ¿sí? Entonces ahí ya les expliqué cómo pasa la microgramos y luego AMLs para que de pronto no se confundan eh, a realizar pues de pronto la sedación. Entonces, como anteriormente les mencioné, eh, la sedación eh, cumple o requiere pues de esos medicamentos, pero para nosotros potencializar la sedación. Eh, debemos implementar eh, algunos agentes anestésicos. Entonces, dependiendo pues, de la clínica, existen eh, medicamentos anestésicos inhalatorios que el más conocido pues, es con isoflorano. Entonces, el isoflorano pues, es un agente anestésico que es inhalatorio, entonces se elimina a través de la parte pulmonar. Y pues este también va a competir mucho con eh, la parte de eh, ventilación mecánica. Por otro lado existen los inyectables como lo son los barbitúricos. Entonces los barbitúricos hablamos del pental, eh, pentobarbital y el tiopental. Normalmente estos son de acción ultra corta. Entonces eh, ultra corta quiere decir que en menos de 20 minutos, pues el paciente ya volverá a entrar eh, de nuevo a la realidad, sí. Por así decirlo sale del plano anestésico o el plano de sedación. Entonces, la dosis a implementar de estos dos medicamentos es de 5 a 10 miligramos por kilo solamente endovenoso. El propofol también es de acción corta, pero demora pronto de pronto de 30 a máximo, máximo, máximo 40 minutos. Eh, máximo, porque a veces también es de acción corta. Eh, la dosis a implementar en caninos y en felinos es de 2 a 3 miligramos por kilo endovenoso. Y por último tenemos las eh, ciclo ciclohexaminas, eh, como la parte de la ketamina. La ketamina, pues, es un agente disociativo eh, que también se utiliza, pues, para potencializarla con los anteriores fármacos de premedicación que les mencioné. Eh, la dosis a implementar es de 5 a 10 miligramos por kilo endovenoso. Eh, recuerden, eh, pues, siempre, pues, la triad de estos medicamentos para potencializar, entonces hay algunos pacientes pues que para hacer este efecto de sedación eh, en la premedicación pues no hacen efecto, entonces por eso pasamos a los tiempos anestésicos, que sería la premedicación, inducción y mantenimiento, entonces en las dos primeras con estos medicamentos anestésicos, me refiero a la premedicación e inducción, pues como les dije anteriormente, se puede ya intubar el paciente, se puede realizar la tricotomía o de pronto pues lo que el paciente ingrese pues a nivel intrahospitalario, ya sea por heridas, por traumatismos o un, pro un, proced un procedimiento anteriormente programado como castración o VH o entre otros, ¿vale? Entonces esa sería como la parte de los agentes anestésicos que podemos implementar. Pasamos al tercer eh, ítem, que es la sedación en procedimientos menores. Más que todo, pues cuando son profilaxis eh, o limpiezas dentales en conjunto, pues con heridas, que nuevamente, pues no demoramos mucho y la idea, pues tampoco es profundizar de forma completa, completa, pues el paciente, ya que de pronto, pues sería solamente escoger dos puntos o algo. Entonces, eh, la idea, pues es mirar la urgencia del paciente y mirar si sí o sí requiere una sedación completa o no. En la profilaxis lo ideal, pues sí, sería realizarla completa, ya que normalmente cuando nosotros eh, con, con el... Ay, se me olvidó el nombre, con el... Eh, para realizar la, eh, la profilaxis, eh, bueno, normalmente esto siempre vamos a, a realizar... Eh, vamos a calentar el nervio. Entonces, cuando se calienta el nervio, podemos calentar la parte cerebral. Entonces, ahí los pacientes es un riesgo. Entonces, lo ideal es que el, el paciente permanezca en plano y luego agregar algún aines para disminuir la presión o por ende eh, la parte dentaria. ¿sí? Entonces, acá les tengo pues una tabla que es qué, qué puedo hacer eh, del preanestésico y qué anestésico sería el ideal según lo que el paciente pues llegue, sí. Entonces normalmente para tranquilizar o sedar el paciente, eh, para facilitar de pronto la vida de hidratación o oxigenar o disminuir la ansiedad o el estrés que llegue al momento de la consulta, eh, podemos implementar las fenotiazinas como los, la cepromacina. Recuerden que está contraindicada pues en pacientes eh, Pastor Coli, los puglos, yorki, por lo mismo que les comentaba al nivel hepático. Eh, por otro lado, eh, los alfa-2, que son la silacina y la metominina. Eh, Ajá. El otro eh, que podemos implementar son opioides para potencializar la sedación, como la meperidina y el butorfanol. O también podemos implementar las benzodiazepinas, el diazepam, midazolam y el, solace, el soletil ¿sí? o el solacepan Llegado al caso, pues para reducir de pronto eh, la cantidad de anestésicos, se pueden implementar cualquiera de los anteriores. Para relajación muscular, si ustedes lo desean, se pueden implementar la silacina, medetomidina, el diazepam y el midazolam con las dosis anteriormente mencionadas. La de pronto inducción de vómito en animales sin ayuno. Entonces, eh, pues llega una urgencia. Lo ideal pues, sería que su paciente, por ley, esto, eh, ingrese en ayuno. Pero pues como es una urgencia, no se sabe de pronto la procedencia de, o algunas ocasiones del paciente o de pronto de, de si comió o no comió. Entonces, se puede producir la hemesis con la silacina en gatos o la morfina en perros. Disminución de la bradicardia o disminución de la motilidad intestinal y de la salivación. Se puede con la tropina y el glicopirolato, que les, les expliqué anteriormente. Eh, proporcionar analgesia intraoperatoria o posoperatoria. Eh, siempre pues agregar un opioide o antiinflamatorios no esteroidales. Entonces, ¿cómo que? Eh, tenemos eh, la morfina, el fentanilo. Por otro lado ya hablamos un poco de los... Inés, que es meloxicán, carprofeno, eh, ketoprofeno, eh, dipironas, dosis analgésicas y de pronto pacientes que ingresen con bastante convulsión se puede agregar el diazepam, que anteriormente pues les había mencionado que uno de los efectos adversos puede ser que cause convulsión o entren en un shock hipovolémico o convulsivo. Eh, por otro lado debemos minimizar pues eh, la categoría que nos llegue el paciente según la condición física y según pues lo que vayamos a realizar. Esto no solo sería para procedimientos menores sino también pues me sale un poco para eh, generar entonces la categoría 1 que es minimisor de riesgo entraría a la parte de la profilaxis y heridas Entonces es cuando un paciente de pronto llega sano y no hay patologías sub, sub, subyacentes, como una orquiectomía, una ovariectomía, heridas o la profilaxis que incluiría ahí, seguiría aparte los medicamentos que les implemente. Eh, la clase 2 sería el riesgo leve y presencia de pronto algo patológico. Entonces cuando el animal pues tiene una alteración sistémica leve o benigna, pero el, pa el paciente es capaz de compensarlo por sí mismo. Entonces eh, pacientes de pronto neonatos o de pronto geriátricos que tengan mucha obesidad o tumores de pronto cutáneos, una hernia o una infección local generalizada. Clase 2, clase 3 sería riesgo moderado y presencia patológica. Entonces hablamos ya cuando el paciente pues sí tiene una alteración sistémica, pero aparte pues tiene una parte de sinología moderada. Entonces ahí el paciente de pronto con deshidratación, con anemia, con eh, sonidos cardíacos leves o alguna patología cardíaca. Eh, la clase 4 sería de alto riesgo, comprometido pues por la patología inicial. Entonces animales con patología sistémica persistente o alteración a nivel como tal del organismo. Entonces ya que el paciente entra en un shock, deshidratación, hiponatremia, eh, problemas patológicos o diabéticos. Y el quinto pues ya riesgo grave que el paciente pues le urge sí o sí una cirugía, pero tiene alteraciones o portar trastornos mortales. Entonces, en casos avanzados, cuando el paciente ya tiene un fallo cardíaco, renal o pulmonar. Entonces, si algo, eh, más que todo, pues para hacer estos procedimientos menores, siempre, siempre debemos sacar exámenes sanguíneos para compensar, para saber cómo está mi paciente sistémicamente. Así sea un riesgo menor, no quiere decir que no tenga un riesgo anestésico o de sedación. Hay algunos pacientes que por la condición grave de alto riesgo, por problemas cardíacos o renales, pueden entrar en un shock hipovolémico profundo o amparo cardiorrespiratorio en el momento. Entonces, por eso siempre hay que asegurarnos, categorizar el paciente y mirar de pronto qué medicamentos puedo llegar a eh, poner el paciente sin evitar de pronto riesgos a futuro o en el momento. Y siempre recordar a los, a los propietarios eso. Así sea un procedimiento lo más básico, a veces son los que más se complican, pero siempre saber en mirar qué categoría pues está mi paciente y la condición física que él tenga. Entonces para la selección pues de este protocolo anestésico ideal, es importante pues mirar eh, de pronto cómo está mi veterinaria o cómo está la clínica donde pues eh, mi paciente va a entrar. Entonces ya sean pacientes sanos o en pacientes con eh, alguna condición física alterada. Entonces uno pues la disponibilidad de las instalaciones y los equipos. Eh, normalmente pues hay algunas eh, clínicas pues, que no cuentan con máquina de anestesia sino solo tiva. Entonces pues ahí es importante implementar los tiempos anestésicos correctos para que el paciente pues no sienta dolor, tenga relajación muscular y aparte eh, inducción de cualquier medicamento. Analgesia, relajación muscular y sedación. Eh, familiaridad con el agente, saber y conocer los riesgos y las contraindicaciones de los medicamentos mencionados. Eh, no poner al azar por los medicamentos, sino saber si mi paciente tiene esta patología y si le agrego este medicamento, puedo empeorar el cuadro o lo puedo mejorar o lo puedo estabilizar. La naturaleza de la intervención quirúrgica, normalmente, pues, eh, y en conjunto con las circunstancias especiales del paciente. Entonces, normalmente, pues, eh, nosotros no podemos controlar el medio ambiente, que el paciente de pronto se salga, una, eh, un traumatismo. Eh, o, por otro lado, si el paciente generó este traumatismo, pero aparte llegó con una descompensación fisiológica por un fallo cardiorrespiratorio, entre otros, mirar esas circunstancias. Y por último, cuidados del paciente a nivel preanestésico, que sería la monitorización que les voy a implementar ahorita en el cuarto ítem. Entonces, aquí les dejo algunos eh, para procedimientos menores, pero como les digo, es importante pues siempre evaluar su paciente a nivel interno y saber que su condición física y su riesgo pues esté de forma correcta o si de pronto hay algo patológico, saber pues su correcta evolución y su correcta medicación y por ende la evolución de forma exitosa. Los medicamentos que podemos implementar son la silacina que también hay el butorfanol. En algunas ocasiones, ahí pues les dejo las dosis el diazepam y la ketamina normalmente, pues, para procedimientos de pronto cortos y que se puede hacer rápido y de pronto el paciente no se descompense mucho. La hidromorfona, el diazepam y la ketamina, otra muy buena combinación. La cepromacina, ketamina y propofol. Acá ya vamos a incluir un poco el propofol. Como les digo, es de acción ultra corta, corta como tal. Eh, y en otros, silacina con propofol. Ahí también les dejo las dosis. Todo depende, pues, de cualquiera de estos. Mirar las contraindicaciones del paciente, cómo llegue a consulta o a urgencias y saber si se pueden implementar. En caninos, eh, perdón, en felinos, las más conocidas, bueno, acá me gusta manejar mucho el soletil. Es un poco más seguro. Recuerden, pues, que tiene el soletil y, y la tiletamina para completar el solacepan. Eh, no, el, el solacepan más siletamina complementan ese mismo medicamento y que el nombre comercial es el soletil. Eh, la más implementada, pues, es la silacina y la ketamina, el diazepam eh, con la ketamina o el soletín con, el, con la ketamina. Para que el paciente pues, ingrese, no tanto en plano, si ustedes lo desean, ya si ustedes quieren un plano más, más completo, eh, cualquiera tanto en caninos y felinos pues es importante y un poco más seguro la parte del isofloral. Si ustedes pues de pronto tienen la oportunidad o tienen pues en sus veterinarias implementarlo, sería lo mejor con estos medicamentos de sedación. Entonces, para su correcta evolución es importante pues el monitoreo de los signos vitales y la sedación del paciente. Entonces, eh, es importante primero que todo, pues eh, tener en cuenta pues, la parte de las constantes fisiológicas. Entonces, eh, ¿cuáles serían nuestros parámetros de exploración fisiológica o los signos vitales de interés? Frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tiempo y llenado capilar, eh, la temperatura corporal y la parte de las ondas cardíacas, como son la presión, la. La, que, la sístole, la diástole, la media eh, y la producción de pronto de orina. Eso sería lo importante que nosotros debemos tener en un paciente, así sea solo para una sedación muy corta o un proceso anestésico un poco más largo. Eh, los parámetros de las constantes normales a nivel de respiratoria en canino va de 10 a 30, de felinos va de 20 a 42, de la parte de la frecuencia cardíaca, Hablamos de un rango de 60 o 180 a nivel de los caninos. En felinos de 140 a, 200, a 220 respiraciones por latidos por minuto. El tiempo de llenado capilar y el retorno del pliegue cutáneo en ambas especies debe ser menor a 2 segundos. La temperatura corporal en caninos de 37.5 a 39.2 y en felinos de 38 a 39.2. Aquí ya hablamos un poco ya de las presiones, eh, la sistólica de 100 a 160 en caninos, en felinos de 120 a 180, eh, presión arterial media de 80 a 120, en caninos, perdón, en felinos de 100 a 150 y la diastólica de 60 a 90 y en felinos de, 100, de 60 a 100. La producción de orina pues va a depender mucho de los líquidos que nosotros le implementemos durante el proceso, ¿sí? Me refiero. Si el total de líquidos, eh, ah bueno, otra cosa que se me olvidó mencionar, para hacer una sedación no quiere decir que solamente se aplique intramuscular y ya, ¿sí? Y salió el paciente, se le agregó para el dolor, no. Es importante, si es una sedación muy pequeña, ustedes agreguen líquidos endovenosos, ya sea cloruro o lactato de Ringer, dependiendo de la condición del paciente. ¿sí? Entonces, eh, lo ideal es que siempre, siempre coloquen líquidos. ¿Por qué? Puede ser que a corto o a largo plazo estos medicamentos causen una injuria a nivel renal, causándole una insuficiencia renal aguda o crónica a futuro por lo mismo, porque no hay una correcta eliminación o esta eliminación de pronto es muy agresiva para los órganos, dependiendo pues de la condición física y pueden alternar pues las condiciones. Los aparatos que normalmente debemos implementar siempre pues es un eh, glucómetro. Un paciente que tenga una glicemia muy baja pues no puede ingresar a cualquier procedimiento de sedación. Primero compensar el paciente la glucosa en caninos infelinos va de 80 a 120, que sería la normal, ¿sí? Y un multiparámetros, pues para ver todas de pronto estas condiciones que les o los parámetros. Si es de forma manual, pues un fonendoscopio eh, y una, un termómetro y los fluidos constantes para nosotros ir evaluando eh, todas las condiciones físicas del paciente, que normalmente deberían estar en esta porción o en este factor principal. Y para finalizar, eh, hablamos para pacientes de pronto que tengan algún fallo eh, en algún órgano, como la parte renal, hepática y cardíaca. Para no extenderme mucho, normalmente esta es la que yo personalmente utilizo, esta, eh, esta, ¿qué? esta combinación de sedación, que anteriormente pues, también la, la había mencionado en la clase. Entonces, para hacer una correcta premedicación. Me gusta utilizar mucho el diacepán para pacientes con este tipo de fallos a nivel cardíaco renal o eh, hepático. Normalmente pues él no se va a eliminar. Se elimina un, un 35% a nivel de estos órganos, ¿sí? Pero eh, normalmente pues no me va a causar una injuria. A menos de que el paciente la tenga, eh, se, puede, se pueden acomodar las dosis para poderla implementar. El diazepán es la familia de las benzodiazepinas a dosis de 0.25 miligramos. Eh, la dipirona, normalmente, pues, la conocemos eh, para controlar pues, la antipirética cuando hay un cuadro febril muy alto. Pero la dosis de la dipirona también se puede implementar en dosis analgésica. Entonces, llega el caso de que mi paciente tenga fiebre si es canino, se puede implementar a dosis de 28 para disminuir la fiebre, pero por ende, pues ni, si necesito sí sí o ingresar. A la parte de cirugía. O se puede implementar en dosis antipirética en caninos en 18. En cambio, al revés, si serían felinos, eh, la dosis a implementar dosis analgésicas de 12 y antipirética 15. ¿Vale? Y la ifediramina, como les comenté anteriormente, también me sirve pues, para la sedación, potencializarla eh, a dosis de un miligramo por kilo. Para la inducción, se puede implementar un opioide para potencializar lo que anteriormente mencioné que es el fentanilo. Eh, llegado el caso de que de pronto eh, el paciente tenga un daño casi irreversible a nivel renal, es mejor pues utilizar la dosis de la dipirona en dosis analgésica, llegado el caso. Si no, se puede implementar el opioide. La tropina para eh, minimizar salivación eh, o de pronto que se disminuyan los ruidos cardíacos. Eh, y de mantenimiento, estos serían pues los más seguros, que sería el Propofol, o si ustedes desean in, in, instaurar plenamente el isoflorano. Un paciente con falla cardíaca, pues eh, sería lo, lo ideal, la parte de isoflorano como tal. esta fórmula o esta combinación no ha funcionado, los pacientes pues han salido de forma correcta, pero lo ideal pues siempre es monitorear los signos vitales, eh, ahí les dejo pues la tabla para que ustedes se guíen. siempre pues una correcta eh, implementación y mantenimiento del paciente en plan ¿sí? ya sea solo por premedicación o si ya ustedes lo quieren agregar como mantenimiento para pues tener efectividad en, en el procedimiento eh, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas eh, ya pueden activar sus eh, chats o si desean pues ya pueden encender sus audios para eh, responderles cualquier duda o inquietud Bueno, si de pronto fue todo muy claro, eh, de igual manera recuerden que el material de estudio se los comparto con la asesora. Ella se encargará de suministrárselo a sus correos en conjunto con los certificados, si ustedes así lo desean. Entonces, espero tengan una feliz noche. Un saludo desde Colombia y espero verlos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por todo.